Bueno, comencemos hoy con el siguiente asunto. Tengamos una ilusión. Esto ya me está dando. Ya no se ve. Ya está parado. Como nosotros para llegar al final del trimestre. Vamos a ver si la. El azul. ¿Sí lo ven? ¿O tampoco? Sí, sí, mejor que el otro. Está mejor que el otro. Está menos peor que el otro. Menos peor. Menos peor. Usémoslo para estirarlo lo más posible. Tenemos una función, ¿qué será? Una función de x. Ahí está. Y depende de x. Ok. Imaginemos que es, ¿qué será? Así. Así. ¿Sí la ven? A lo mejor le cambio. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Con mucha imaginación. Pues así bien, bien escrito como usted lo dice, pues sí, ya. Okay. Es una, como una S, de hecho a ese tipo de curvas o funciones llamadas sigmoideas, porque tiene forma de S. De hecho vendría de sigma. Sigmoidea significaría semejante a la sigma. Aunque en realidad no se parece a esta. Ni a esta, que son las dos letras sigma, la mayúscula y la minúscula. ¿Bien? Si no, más bien a nuestra sigma latina o castiza, castellana, y la letra S. ¿Cuál sería en función de X la derivada de Y o la derivada F' de X? ¿Cuál sería? Veamos. Quizá tendría que extender el eje de Y, porque aquí lo que tengo es una, pues la puse así, y se la pongo así. Aquí, ¿cuál es el valor de la pendiente? Cero. La derivada es la pendiente en un punto de la función, y en este punto de la función, la pendiente es cero. Luego, ¿qué sucede? Empieza a aumentar hasta que llega a este punto donde, bueno, ahí me fue, me quedó medio desviado. Este punto donde tendría un valor máximo, y luego aquí vuelve a ser la pendiente cero. Quizá entonces la gráfica de esta, de la derivada de esta función f de x, podríamos representarla más o menos así. ¿Ok? ¿Bien? Ahora grafiquemos, lo que vemos que tenemos otra función que tampoco es lineal. Lineal. Por lo tanto, la pendiente en cada punto de esta función de f' de x, la derivada de la original, tiene también a su vez una pendiente diferente en cada punto, en cada valor de x. Para este valor de x, ¿cuál es el valor de, cuál es la pendiente? Pues aquí la pendiente sería, bueno, ya está.
ahora sí ya el estudio ya, ya dio, sería 0, ¿no? Aquí la pendiente también es 0 y aquí la pendiente también es 0. Pero aquí la pendiente, en este punto, la pendiente es máxima y aquí también la pendiente es máxima, pero ¿cómo? Aquí ¿cómo es? Negativa. ¿Sí? Esta es positiva, máxima, y esta es negativa, máxima. Entonces, quizá pudiera yo graficar, voy a poner el eje de este lado, para aprovechar esta misma gráfica. Por lo tanto, voy a extender mi eje de X acá, para que se vea que es la misma gráfica, aunque no es el mismo plumón, no es el mismo plumón, y hasta aquí llego. Tablereando, así es como se dice, está más fácilmente. Tablereando. En lugar de intentar la parábola, intento mejor una función diferente. También en el básquetbol están las funciones. Ok, bueno. Entonces, pero Violeta tampoco servía ya. Entonces, adiós, Violeta. No mi amiga. No mi amiga Violeta. Entonces, en este valor de x, para este valor de x y para este valor de x, yo podría tal vez trazar en esta gráfica ya no la función original, o sea, no el valor de y, porque están aquí, y tampoco el valor de y', sino quizá, dado que tengo a su vez otras pendientes, podría llamarle una segunda pendiente o la pendiente de la segunda gráfica, de la segunda función, que es la derivada de la primera. Y a esta la llamaría yo, esta sería la primera vez, la derivada aquí sería la función original o primera derivada de f de x o de y. Y esta sería la segunda derivada ¿de quién? De f de x o de y. ¿Sí? F de x es igual a y. La represento, si la derivada la pongo como f' de x, pues la segunda derivada le pongo f de y b' o f no, yo y no. F y prima de x. ¿Y qué forma tiene? Pues la forma que va a tener va a ser la de los valores de la pendiente en cada punto de esta función, no de la original, sino de la gráfica de la derivada de la primera función, que sería otra función. ¿Se ve como esa? Vamos a verla, vamos a dibujarla. Aquí es 0. Coincide. Aquí es máxima positiva. Quiere decir que estaríamos así por acá. Aquí es 0. Aquí es máxima negativa. Digamos que es, como es más o menos la misma inclinación, pero con el valor negativo, digamos que es para este valor acá. Sería, estaría aquí. ¿Y aquí cuánto vale? Otra vez, 0. Entonces, ¿cómo es la gráfica? La gráfica es, ahora son más o menos así. Ahora es, son dos curvas, una positiva. Positiva, está en los valores positivos de y, aunque sea y prima, ¿bien? Es cóncava abajo. Ahora vamos a ver, la función original es una sigmoidea, que me representaría que tiene una primera sección que es cóncava arriba, y luego tiene un punto de inflexión, y luego tiene una sección que sería cóncava abajo. Es la función original. Una sigmoidea se caracteriza por eso, por tener segmentos cóncavos de una forma y luego puntos de inflexiones, por lo tanto cambio en la concavidad
a la concavidad opuesta. Podría ser de cóncava arriba a cóncava abajo, o podría ser de cóncava abajo a cóncava arriba, dependiendo de cada función. ¿Su derivada cómo es? Tiene ahora una región cóncava arriba, luego una cóncava abajo y luego otra cóncava arriba, con dos puntos de inflexión. Esos dos puntos de inflexión, bueno, primero, las concavidades abajo y arriba me señalan, de hecho, valores mínimos en la función, en la derivada de la función, y valores máximos en la derivada de la función. En la función original tengo un valor mínimo de y. Aquí este es y1, que sería el valor mínimo en la función original. Tengo, vamos a llamar este y2, que es un punto de inflexión. Fenomenológicamente, los puntos de inflexión se les llaman puntos críticos, porque cambia la forma de la función. Algo pasa en el fenómeno natural que representa esa función que cambia el comportamiento del fenómeno. ¿Sí? Ya no es lo que era antes, ya no es el mismo. ¿Sí? Todos cambian, farsantes. No, diríamos que sus funciones no son lineales. Tengo un amigo cuyas funciones no son lineales. Tiene un humor que le cambia cada 5 minutos. Pasa por varios puntos críticos a lo largo del día. Así puede uno entender matemáticamente a los amigos y mantener la amistad a lo largo de muchos años. Y luego tengo un punto máximo, que llamemos a este Y3, que sería, dijimos, un valor máximo para la función, para y en la función. ¿A qué se parece de curvas que hayan experimentado o visto en sus cursos anteriores en la universidad? ¿Pero? Una curva de titulación así la base. ¿No son así? ¿Cinco ideas? Y eso se me ocurrió en este momento. Me acordé en este momento que esas son. Esa forma tienen las curvas de titulación, ácido base. Sean ácidos fuertes o ácidos débiles, la diferencia entre los ácidos fuertes y los ácidos débiles es el cambio en el pH cuando se neutraliza el ácido. En los ácidos débiles, el cambio entre los valores mínimo y máximo después de la neutralización es muy pequeño. ¿Sí? La curva de titulación de un ácido débil es una cosa así. Y mientras más débil sea el ácido, menor es la pendiente del punto de inflexión. Este punto de inflexión en la curva de la titulación de un ácido corresponde al pKa, o la constante de acidez. El logaritmo negativo de la constante de acidez, que es un valor en la escala de pH, que nos indica qué tan fuerte es el ácido. Mientras más pequeño sea el valor en la escala de pH de pKa de un ácido, más fuerte será el ácido. Mientras mayor sea en la escala de pH el valor del pKa de ese ácido, más débil será el ácido. Por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene un pKa de 1 punto y feria. Es un ácido muy fuerte, se acerca a 1, que es el límite medible de pKa o de pH en la escala de pH. Por debajo de 1, quién sabe qué estamos midiendo. Y puede ser pseudociencia eso. En cambio, el pKa del ácido acético, si no me equivoco, está en el orden de 4 punto y algo. Más cerca de 7, más lejos de 1. ¿Qué significa que es un ácido débil? Tan débil que lo uso para las ensaladas. En cambio, el ácido clorhídrico está en la mucosa gástrica, es el encargado de desnaturalizar, por ejemplo, las proteínas de los alimentos que ingiero. Es ahí donde, a través de una
reacción ácida, los enlaces peptídicos de las proteínas que ingiero se van rompiendo a través de una hidrólisis ácida catalizada por el ácido clorhídrico, por ser un ácido muy fuerte. Para obtener los pKa's de los ácidos fuertes es muy fácil, uno prepara hidróxido de sodio, lo normaliza, lo valora y con ese uno titula el ácido clorhídrico y se obtiene este tipo de pruebas fáciles, o el ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácidos fuertes, ácidos inorgánicos prácticamente. Pero si uno está en la necesidad de determinar valores de pKa de ácidos débiles, se enfrenta con la tragedia de que así son las curvas. Entonces, ¿cómo le hago para obtener el punto de inflexión correspondiente al pKa en la titulación? ¿Qué podría yo hacer? Obtener la primera derivada. Y obteniendo la primera derivada, ¿qué obtengo? ¿El punto de inflexión a qué corresponde? Al valor máximo en la ecuación de la primera derivada de la función. De ahí la utilidad de la primera derivada. Por ejemplo, un ejemplo en química. También se pueden hacer las curvas de crecimiento poblacional, ¿no? Las sigmoideas, ¿no? La fase de estabilización, crecimiento y más bien de adaptación al medio, luego crecimiento o reproducción y luego estabilidad de la población. También las curvas de crecimiento poblacional son sigmoideas. La tasa máxima de reproducción, ¿cuál sería? El punto de inflexión. ¿Cómo puedo determinarlo? Obteniendo la derivada de la curva de crecimiento de la población que estoy estudiando. La primera derivada, el valor máximo de la primera derivada me dirá el momento en el que tengo la tasa más rápida de reproducción. ¿Y cómo puedo determinar, por ejemplo, la población máxima? El límite máximo de la población. Cuando la primera derivada me dé cero. Derivo la ecuación del crecimiento, la grafico. No necesito tener todo el estudio de la población completa. Puedo hacer una extrapolación de la función y una extrapolación de la derivada de la función. Y entonces estimar cuál va a ser la población máxima que voy a tener. Y puedo entonces, en función de quizá una valoración de los recursos del ecosistema, ver si ese ecosistema estaría en posibilidad de soportar a semejante tamaño de población. Si no, lo que puedo hacer es introducir un método de control de crecimiento o transportar, migrar a un nuevo ecosistema donde quizá haya deficiencia en la población de esa especie para hacer una introducción en un ambiente donde sea necesario, dado que estarían sobrando en el ecosistema original. Ahora le encontramos utilidad a las funciones y sus derivadas. Bueno, y la segunda derivada me ayuda a precisar los valores. Aquí tengo yo una tasa de cambio en esta curva. ¿Cuál sería la tasa de cambio de esta curva? Está determinada no en la primera derivada, sino en la segunda derivada. En la primera derivada tengo un valor que puede estar cambiando y aquí lo tengo un valor fijo. Cuando tengo el valor máximo en la segunda derivada, no en la primera, tengo el valor de la tasa de crecimiento en este punto. Y aquí podemos llamar la tasa de decrecimiento, la constante de crecimiento y la constante de decrecimiento de la población, que sería donde tengo el valor mínimo o máximo negativo de la segunda derivada. ¡Oh! ¿Por qué no me dijeron antes eso antes de tomar el curso de ecología? Ahora entiendo. Díganme, ¿necesitaban ustedes aprender cálculo o al menos las bases de cálculo para ser biólogos? ¿De veras? ¿No naturalistas del siglo XIX? ¿O como dicen por ahí, biólogos cuentapatas? Es la diferencia entre un biólogo de veras del siglo XXI y un biólogo cuentapatas del siglo XX.
Okay. Hay varias formas en las que podemos representar la primera derivada en cuanto a su simbolización. Así como la derivada de una función la podemos representar como y' o f' de x, o la derivada en x de x, o la derivada de x en dx, puedo representar la segunda derivada también como la derivada segunda en x de x, o la derivada segunda de la función en la segunda derivada de x. Son las cuatro formas en las que puedo representar. Igual que tengo cuatro formas en las que puedo representar simbólicamente a la derivada de una función. La otra es, la puedo graficar, y la otra es, puedo tener la ecuación. Veamos qué forma tiene, y este problema también ya está dando de sí. Pongamos un ejemplo. Si f de, ya, hasta aquí llegó. Vamos a ver. Yo nada más, esos son de 3, ¿no? Esos son tiros de 3. Cuando llevo 6 puntos el día de hoy. Usemos otro, usemos el rojo. Me quedan 2 del paquete de 6. Veamos. Para una f de x igual a 7x a la cuarta potencia, ¿cuál es la derivada de x? Recuerden la regla de la derivada de una función de potencia y apliquémosla. ¿Cuál es el resultado? 7x a la cuarta. ¿Ya? 4 por 7, 28. X al cubo. ¿Bien? ¿Cuál sería la segunda derivada de la segunda derivada de 7x cuarta? La tabla del 28. 3 por 28, 3 por 8, 24. 3 por 8, 24, llevamos 2, 3 por 2, 12 y 2, 14. 84, 14 por 20, 14. 3 por 2, 6 y 2 son 8. Y 8, 16 y 8, 24, 32. Decía la canción. 84x cuadrada. Bueno, ya entrados en gastos, si puedo obtener la segunda derivada de una primera función, ¿por qué no obtener la siguiente derivada de la función original? Que sería entonces f triprima o tercera derivada de x. ¿Todavía puedo? Todavía. 168x. ¿Y cuál sería la cuarta derivada de f de x? 168. Ya se me hace. La potencia aquí es 1. Entonces, la función 7x a la cuarta potencia, tiene entonces 4 derivadas. Tiene 4 derivadas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta derivada. No hay más. Puedo derivar hasta 4 veces. Si alguien dice, obtenme la sexta derivada de 7x cuarta. O no sabes matemáticas tú, o crees que yo no sé matemáticas. ¿Bien? Ve con esos trucos con tu abuelita. Que ella sí es matemática. Ok. Podríamos graficarla y ver cómo se comporta. Eso háganlo en casa. Bien, a estas derivadas posteriores a la primera,
se les llama también derivadas superiores. Entonces, la derivada superior es de la segunda en adelante, de cualquier función. Otro ejemplo, porque luego suceden cosas interesantes dependiendo del tipo de función que se trate. Aquí pusimos el ejemplo de una función de potencia. ¿Qué tal que f de x, la función f de x, sea el seno de x? ¿Cuál es la derivada o la primera derivada del seno de x? El coseno. El coseno de x. De x. ¿Cuál sería la derivada, la segunda derivada de x? O la derivada del coseno de la segunda derivada del seno de x. Resulta que es el menos seno de x. Ya lo vimos. ¿Te acuerdan cuando vimos las funciones trigonométricas? ¿Cuál sería la tercera derivada del seno de x? O sea, la derivada del menos seno de x es menos coseno de x. ¿Cuál es entonces la cuarta derivada de seno de x? O sea, la derivada del menos coseno de x. No sé, seno de x. Seno de x. ¡Qué modo! Entramos en lo que se conoce como un asa. O en inglés, loop. Ya entramos en esto. Un ciclo. ¿Sí? Es una función, es un proceso cíclico de funciones. ¿Cómo regresar a la función original? En algunos casos sucede, no siempre. Por ejemplo, esto, las derivadas superiores de una función de potencia me da un valor límite, un valor último. Las derivadas superiores de una función trigonométrica me da un asa, me da un loop. ¿Sí? Otro ejemplo de utilidad de este concepto de segunda derivada. Estábamos mencionando dos ejemplos: uno químico, las curvas de titulación ácido-base; un ejemplo biológico fueron las curvas de crecimiento poblacional. En las curvas de crecimiento, uno grafica el número de organismos contra tiempo. ¿Sí? Formalmente, entonces, esto sería para crecimiento. Por eso lo estoy dejando en rojo. En verde está la gráfica si fuera una curva de titulación de ácido base. En rojo, las variables corresponden a crecimiento poblacional. Crecimiento poblacional. Esta sería la función de número de organismos en función del tiempo, o f de t. Sí, esto sería, el número de organismos es una función del tiempo, o f de t. La pendiente en cada uno de los puntos de esta gráfica, que es la derivada de f de t, ¿sí? La derivada de f de t. ¿Y qué representa la derivada de f de t? Dado que es un número de algo en función del tiempo, f de t, función del tiempo, yo recuerdo que en términos generales, a todo fenómeno que depende o varía en función del tiempo, se dice que ese fenómeno tiene un cambio dentro de ciertos valores de velocidad.
La velocidad de crecimiento sería, por ejemplo. La velocidad de crecimiento en ese, si la gráfica es así, de una población cualquiera, es constante. ¿Cómo definiríamos la velocidad? Pues la pendiente. La velocidad sería la pendiente. Si fuera una función lineal, la velocidad de crecimiento b subíndice c sería simplemente el número de organismos entre el tiempo. La pendiente, de hecho, podríamos tomar un tiempo inicial, este valor con este número de organismos, y luego este valor de acá en la T1, una T2, una número 1 de organismos y un número 2 de organismos, ¿correcto? Y la pendiente estaría definida entonces por N2, bueno, si N2 menos N1 entre T2 menos T1 y me da la tasa o velocidad de crecimiento de una población que crece linealmente, pero eso no existe en el universo. ¿Vale? No en el universo biológico de la vida en la Tierra. Ninguna población biológica natural crece de forma lineal. Y eso fue algo que estudió un matemático en el siglo XIX llamado Thomas Malthus. Ya no he oído hablar de él. Son biólogos, si no, deberían hablar, escuchar de él. Deben leer sus trabajos. Thomas Malthus fue el primero en hacer de manera seria y sistemática estudios de poblaciones humanas y otras por medio de modelos matemáticos. Es más, se asustó cuando encontró sus resultados. Llegó a la conclusión, todavía en el siglo XIX, antes del descubrimiento del paradigma del origen germinal de las enfermedades, todavía la gente, aunque se reproducía mucho, se morían muchos. ¿Bien? Pero aún así, él alcanzó a observar un crecimiento exponencial en la población humana, mientras que el crecimiento en la producción de alimentos era lineal. Es decir, las curvas se separan. Llegó a la conclusión de que la humanidad moriría o se reduciría su población por hambruna. 100 años después, bueno, hubo algo que ayudó a que la pesadilla de Malthus no se hiciera realidad en el siglo XIX. En el siglo XIX finalmente estalló para bien, y luego vimos muchos años después, unos que no tanto para, no tan para bien, la revolución industrial, la que permitió la tecnificación de la producción de alimentos, sobre todo agrícola. La invención de la máquina de vapor permitió hacer tractores a vapor para poder aumentar las dimensiones, las superficies cultivables, inicialmente en Europa y luego en el continente americano. Eso aumentó la producción de alimentos gracias a la tecnificación de la agricultura principalmente, que a su vez tuvo un impacto posterior en la ganadería al poder alimentar una mayor cantidad de especies ganaderas. Bien. Sin embargo, las curvas se seguían. Aunque aumentó la tasa de producción de alimentos, también aumentó la tasa de crecimiento de la población humana, porque a finales del siglo XIX se descubrió precisamente la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades son causadas por organismos, por microorganismos, y se implementaron las primeras medidas de higiene. Con eso se disminuyó la tasa de mortandad humana. Simplemente lávate las manos antes de comer y después de ir al baño, no al revés. ¿Sí? Permitió que la gente viviera, se enfermara menos y entonces sobreviviera más. También Semmelweis, el doctor Semmelweis, me parece que austriaco, fue uno de los que encontró este hecho.
sobre todo en los casos de la mortandad perinatal, principalmente neonatal, a causa de la fiebre puerperal. Lo que les dijo a los médicos, tienen que lavarse las manos antes de atender a las parturientes. Porque se dio cuenta que era mayor la tasa de mortandad de bebés atendidos por médicos que por parteras. ¿Cómo es posible? Porque los médicos, antes de entrar a atender a las parturientas, hacían disecciones de cadáveres. Daban sus clases con los cadáveres. Y las parteras no. Entonces las parteras llegaban limpias a atender a la futura madre, y en cambio los médicos llegaban a matar a la paciente. Inconscientemente, por supuesto. Entonces se implementaron las medidas higiénicas tanto en las comunidades humanas como en la atención hospitalaria. Fue una revolución importante que volvió a separar las curvas. En la primera mitad del siglo XX, con los avances en química y en bioquímica, en el conocimiento de bioquímica, sobre todo bioquímica vegetal y fisiología vegetal, se empiezan a producir fertilizantes artificiales a partir de petróleo, a partir de la industria petroquímica, lo que contribuye a incrementar a través de la producción de alimentos. Pero, en el lado de la medicina y de la farmacia se descubren los bacteriostáticos y los antibióticos, que disminuyen ahora la tasa de mortandad en el resto de la humanidad. Entonces las tasas de crecimiento se vuelven a separar. Lo penúltimo fue que a finales de la década de los 50, principios de los 60, y sucedió en México, un investigador tejano, que se vino a trabajar a México, el doctor Norman Burlock, implementó las primeras medidas de mejora biológica, genética, sistemática, tanto en maíz como en trigo, en Texcoco, en el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz, lo que contribuyó a incrementar la producción en particular de esos dos granos y posteriormente de otros a nivel mundial. Esa fue la llamada Revolución Verde, no las anteriores. Actualmente los posmodernos dicen que fue criminal, que fue inhumano, no es cierto. Fue un inhumano, ayudó a satisfacer la necesidad de alimentos a escala mundial. Eso le mereció Norman Burlock el Premio Nobel de la Paz. Tuve la grata fortuna de poder conocerlo durante un congreso aquí en la Ciudad de México. Ya falleció hace un buen rato, ya se convirtió en fertilizante. También no contribuyendo también. Fertilizante natural. Bien. Y lo último es que se ha mejorado la producción de alimentos en general a través de la biotecnología basada en manipulación de ácidos nucleicos, con todo lo que ya sabemos. Okay. Entonces todo esto para poder entender que es necesario estudiar las tasas de crecimiento no solamente de humanos, es muy importante cuando somos humanos, por eso nos interesa o nos debería interesar, pero también ha provocado otro fenómeno. El alto crecimiento de la población humana ha demandado mayor espacio para habitación y para producción de alimentos para los humanos, lo que ha impactado sobre otras especies en la Tierra. Y estamos enfrentando, aparentemente, un problema ambiental en el aumento de la desaparición de especies en el planeta. Algunos ya le llaman a esta época o a esta era, como una nueva era geológica, el antropoceno. O sea, la causa de extinción son los humanos. Para estar seguros de que eso está sucediendo, necesitamos medir tasas de crecimiento o de decrecimiento de especies en los ecosistemas, y ese es trabajo para ustedes. Entonces hay que hacer esto mucho más para ver qué podemos hacer para remediarlo y no nada más quedarnos viendo ahí, ay, mira, se están extinguiendo más especies. Eso es irresponsable, es inmoral
y sería poco ético de cualquier profesional que sepa de esto el no actuar en consecuencia. Si jalemos las orejas a los biólogos que no lo hacen. Ok, entonces es importante entender cómo esto nos ayuda a entender fenómenos de tasas de cambio en función del tiempo, que serían velocidades. Y lo más común es, por ejemplo, la velocidad, como velocidad en física, que sería posición en función del tiempo. Normalmente los fenómenos de movilidad de especies, lo que presentan locomoción, es así. No es lineal. En otras palabras, ¿qué es la velocidad? No podemos definir a la velocidad como la pendiente, porque esto no es una recta. No es m. ¿Qué necesitamos hacer? Obtener, digamos así, porque ya aprendí que las gráficas luego de las derivadas son diferentes. Tengo que aprender a graficar x y y extendiendo mi eje de x. La derivada en función del tiempo de x', x es posición en el espacio. Bien, y entonces tendré tal vez una gráfica diferente. Bien. De hecho, si esto fuera una e a la x, pues ya sé que la derivada de e a la x es e a la x. Pero no suele ser e a la x. Bien. Aquí veo que la derivada, bueno, de hecho la derivada sería 0, ¿no? El primer valor es 0, la pendiente es 0, partiría de aquí, luego comienza a aumentar, ok. Luego de esta, ¿qué sería entonces x' o la derivada de x en función de t? ¿Qué es? La velocidad. Eso sí es la velocidad, que sería la primera derivada de la posición en función del tiempo. ¿Podría yo obtener la segunda derivada? Es decir, x' en función del tiempo, y aquí me daría una gráfica así. Tal vez. x' de t, ¿qué es? La aceleración. La aceleración entonces también la puedo definir como esta gráfica es posición contra tiempo. Esta gráfica es la derivada de la posición respecto al tiempo, pero la derivada de la posición es igual a la velocidad. La velocidad no es constante. La velocidad cambia, entonces puedo obtener la segunda derivada de la posición o la primera derivada de la velocidad. Y entonces la primera derivada de la velocidad es la aceleración. Por lo tanto, la segunda derivada de la posición en función del tiempo es la aceleración. De ahí que luego los marean en sus cursos de física, que ya no llevan, los mareaban. Pongan a estudiar física, que ya no, les, no está incluido en el plan de estudios, pero se organiza para poder ser biólogos, de veras, no naturalistas del siglo XIX, otra vez. Podemos pensar que quizá la aceleración podría no ser constante. En este caso, esto correspondería más bien a, por ejemplo, al fenómeno de caída libre. En la caída libre la posición cambia de manera no lineal, ya vimos el ejercicio del curso, vimos los datos, la velocidad también cambia conforme cambia el tiempo. En la caída libre la velocidad no es constante, pero la derivada de la velocidad o la aceleración en la caída libre sí es constante, afortunadamente, y fue lo que determinó Galileo como ya en unidades actuales, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pero en un fenómeno de desplazamiento real, en un terreno donde un organismo haga esto, posición, ay, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Esto es posición. Posición
en función del tiempo, ¿cómo sería la gráfica de la derivada? ¿Cómo sería la gráfica de la derivada? Pongámoslo en anaranjado. Aquí la pendiente parecería que es cero. Luego aquí empieza a aumentar. Punto máximo. Acá llega a un máximo. Hasta arriba. Pues. Luego aquí otra vez es cero. Entonces este vamos a decir, este está por acá, máximo. Luego aquí es se mantiene constante. Luego aquí aumenta la pendiente. En este punto aumenta. Aquí llega a un máximo. Luego aquí llega a un cero. De hecho, no mentira, aquí es cero, ¿verdad? Aquí es cero. Aquí es cero. Aquí es cero. Aquí aumenta. Aquí es cero. Aquí también es cero. Y aquí también es cero. Aquí también es cero. Entonces aquí tiene un cero, un cero, un cero, otro cero, otro cero. Aquí es negativa. Aquí es negativa. Aquí. Entonces, aquí es positiva. Aquí es negativa. Aquí es positiva, dijimos. Aquí es cero. Tenemos este punto de aquí. Aquí es positiva y aquí es cero. Entonces, aquí es positiva. Llega a cero, se mantiene en cero, aumenta, vuelve a ser cero, negativa, cero, disminuye y devuelve. Esta es la X prima o primera derivada. ¿Correcto? La velocidad de ese organismo aumenta, luego disminuye, luego se detiene, luego aumenta. Podría ser un depredador que está acechando o buscando alimento. Su movimiento no es lineal. Estamos rastreando a un organismo. ¿Qué tan rápido? Necesitaríamos la segunda derivada. X' prima. Aquí tendríamos un 0, aquí tendríamos un 0, aquí tendríamos otro 0, aquí tendríamos otro 0, otro 0, otro 0 y otro 0. Ah, y aquí tenemos otro 0 también. Aquí tenemos un positivo, aquí un negativo, aquí un positivo, aquí un negativo, aquí un positivo. 0, positivo, negativo, positivo, negativo. Ah, 0 y 0. La segunda derivada tendría más o menos esta forma. Y quizás nos podría estar diciendo, en estas partes donde tiene valores máximos, ahí encontró, aquí me quedó al revés, era negativo. Sí. De hecho es acá en el positivo, si ahorita lo estoy viendo, y aquí sería negativo. Está al revés. Sería entonces de 0 pasa a positivo, 0, negativo, ahí está. Esta curva de aquí no es. Es la segunda derivada. Y esto nos puede estar diciendo si ya encontró algo. Vio una presa, corrió, quizá no la alcanzó, y entonces volvió a avanzar despacio. Si era el comportamiento de un organismo, de un posible depredador que está acechando, buscando algo. Y se lo encontró. Imagínate que no lo estamos viendo. No lo estamos viendo en directo. Lo atrapamos, le pusimos un collar con un radiotransmisor, puede ser un radiotransmisor, un transmisor satelital,
Y desde nuestra estación de trabajo, puede ser en un vehículo de campo o puede ser ya en la estación, en el laboratorio, ¿sí? Desde ahí estamos monitoreando su desplazamiento. Entonces, así podríamos interpretar qué es lo que estamos viendo en los datos del rastreo radial espectral. Ok. De ahí la utilidad de la... ¿Qué es esto? Derivadas superiores. Segunda derivada de derivadas superiores. Fue el tema que vimos ahora. Sí. Bien. Vamos a... Y estamos encontrándole uso a estos, al concepto de la derivada. Bien. Hay otros datos sobre las funciones que nos entrega o ofrece la derivada de una función. Y es, por ejemplo, vamos a ver la no he usado menos. Veamos otra función. Es una función, vamos a ver si digamos de y en función de x. Obtengamos entonces ahora la derivada de y en función de x. Aquí la pendiente es cero, aquí la pendiente es máxima, aquí la pendiente empieza a disminuir. ¿Y luego qué sucede? Cero. Es negativa. Es negativa. Pero espera. Esto tengo que ponerlo. Acá. Oh, no estaba. No aquí. Empieza a disminuir, pero sigue siendo positiva. ¿Sí? Aquí la pendiente ya es negativa. Y aquí empieza a ser menos negativa. ¿Sí? Está como por acá. No es cero, pero se acerca a cero. Esta gráfica sería más o menos, va aumentando. Luego empieza a disminuir. Y aquí. La función de arriba, ¿cómo es? Sus características. Discontinua. Lo más notable es que es discontinua. Si es positiva, todos los valores están por arriba del 0 de y. Pero aquí la función es discontinua. Aquí la función, la derivada de la función también es discontinua. Hagamos otra función. Y luego veamos su derivada, y en función de x. Hay funciones así. ¿Cuál sería la derivada? Aquí es negativa, luego es cero, luego empieza a aumentar, aquí es máxima, aquí es cero, aquí es cero. Aquí, a ver, aquí es negativa, aquí es cero, aquí es positiva, aquí es máxima, aquí empieza a disminuir, aquí es cero. Y en este punto, ¿recuerdan cuando hay unas funciones no suaves? Las que tienen esquinas. Esta es una esquina. En las esquinas, la pendiente no está definida. No hay un valor para la pendiente. Es como un punto. Un punto no tiene pendiente. No tiene un valor de pendiente. Aquí es negativa, muy negativa. ¿Eh? De hecho, estaría empezando a disminuir aquí mismo a un valor muy negativo. Y luego empieza a disminuir llegando a cero. ¿Correcto? ¿Cómo sería la gráfica entonces? Es negativa,
Luego aquí es positiva, aquí es máxima, luego empieza a disminuir, luego llega a cero. O sea, la derivada sería más o menos una cosa muy suave, llega acá, y aquí es así, si no me equivoco. Esta es, dijimos, y'. Recuerdan que cuando vimos el repaso de funciones dijimos que las funciones discontinuas son aquellas en las cuales para dibujarla tengo que levantar el plumón y luego volver, o la pluma o el lápiz, y luego volver a ponerlo sobre el papel o sobre el pizarrón. Bien, aquí tenemos una definición más matemática de lo que es una función discontinua. ¿Cuál es una función discontinua? La función no suave, es una función no suave. ¿Bien? Una función no suave. ¿Cuál sería la derivada de la función si fuera suave? En rojo está la función suave. Función suave. La derivada sería continua. ¿Sí? La función suave tiene una derivada continua. La función no suave, su derivada es discontinua. ¿Sí? Para una función suave, la f' de x, o la derivada, es discontinua. Para la función suave, f' de x es continua. También, así como a los puntos de inflexión se les llama puntos críticos, a los puntos esquina en una función también se les llama puntos críticos. Algo está pasando con el fenómeno. ¿Cómo encontrar entonces un punto crítico en una función? Habría dos formas. Número uno, o es un punto de inflexión y por lo tanto la derivada es máxima, la primera derivada es máxima, o la primera derivada no está definida. Eso nos está indicando que hay un punto crítico, un fenómeno de cambio repentino en la función del fenómeno que estamos estudiando. Bien. Lo que vemos entonces es que podemos encontrar puntos críticos, valores máximos de crecimiento en las funciones a través de la primera derivada de las funciones. Es una utilidad muy grande de las derivadas de las funciones. Bien. Hagamos un ejercicio rápidamente de máximos y mínimos. Para una función, digamos, f de x igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 7. ¿Cuál es la derivada? Rápido. 6x cuadrada menos 6x menos 12. ¿Qué podemos hacer con esa función? Tenemos aquí un 6 cuadrado, un 6, un 12, podemos actualizarlo. ¿Bien? Ok. Veamos. En una función, los puntos de inflexión están marcados por valores máximos de la derivada, mientras que los máximos de la función original
en los máximos de la función original la derivada es cero. Y en los mínimos también. En una función, los valores máximos, la derivada es cero. Y los valores mínimos, la derivada también es cero. ¿Bien? Los valores máximos de la función, la derivada es cero. Y los mínimos, la derivada es cero. ¿Bien? ¿Cuáles serían los máximos y mínimos de esta función, que es una función cúbica? Como función cúbica, yo podría imaginar que tiene tres ceros. Recuerden que esto, el cubo me significa que esta es una ecuación o una función de tercer orden, o de orden 3. Bien. Su derivada es una función de segundo orden. Esta sería entonces la función original. ¿Cuáles serían los valores máximo y mínimo de la función de tercer orden? ¿Cuánto vale x? Perdón, ¿cuánto vale y? ¿Cuáles son los valores de x donde la función tiene el máximo y el mínimo? ¿Cuánto vale esta x y cuánto vale esta x? Vamos a x1 y x2. No sé si ya está la gráfica, pero sería algo parecido. ¿Sí? ¿En qué valores de x la función esta tiene un máximo y tiene un mínimo? Sería donde la derivada es igual a cero. Bien, entonces lo que necesito es ver cuándo esto es igual a cero. ¡Oh! Bien, ¿y en qué valores esa función vale cero? Factoricemos. Decíamos que entonces esto lo podemos factorizar como 6 por x cuadrada menos x menos 2, ¿no? Es igual a 0. Luego entonces 6 por x menos 2 por x menos 1, estoy factorizando la función de segundo orden que está el trinomio, esto es igual a 0. ¿En qué valores la función tiene de x, la función tiene máximos y mínimos? ¿En qué valores de x vale esto 0? Pues cuando estos dos binomios, alguno de los dos, vale 0. ¿Y en qué casos? ¿El primer binomio cuándo vale 0? Cuando x es 2. Cuando x, si x es igual a 2, entonces 2 menos 2, 0. Por 6, 0. Por esto, 0. Entonces, x igual a 2 es un mínimo. Eso lo puedo verificar calculando luego el valor de y en la función original cuando x, sustituyendo aquí x por 2. Si sería 2 al cubo por 2 menos 2 al cuadrado por 3 menos 12 por 2 más 7. Y voy a encontrar el valor de y. ¿Cuál sería el valor de y? Rápidamente sustituyan, háganlo rápido en su cuaderno. Resolvamos para la función original. Cuando x es igual a 2. Deben darnos un valor mínimo. Tal vez un valor negativo. La función es 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 7. Si x es igual a 2, entonces tendríamos 2 al cubo, 8 por 2, 16, menos 2 al cuadrado, 2 por 2, 4 por 3, 12. Menos 12 por 2, que sería 24.
Menos 24, más 7. ¿Y eso da igual a? Menos 13. Menos 13, que es igual a menos 13. Entonces un valor negativo no es positivo, eso ya. ¿Cuál es el otro valor de x en el cual esta función vale 0? Menos 1, cuando x vale 1. 1 menos 1, 0. Por esto, 0 por 6, 0. 1. Este tal vez sea un máximo. Al ser una función de tercer orden, debe tener esta forma. Ya encontramos el mínimo. Este sería y igual a 13. Pronto, menos 13. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale y, perdón? En el máximo. Cuando x vale 1, sería 1 al cubo por 2, menos 1 al cuadrado por 3, menos 12 por 1, más 7. ¿Cuánto es? Entonces, sería 1 por 2, 2, menos 3 por 1, 3, más 2, menos 12, más 7. Debería ser un valor negativo, menos negativo que 13, si efectivamente es un máximo. Y, menos ¿cuánto 6. Vale? ¿Cuánto? Menos 6. Bueno, ya es menos, pero creo que no es menos 6. Ah, no. No. Yo lo calculé y me dio otro valor. 2 menos 3 menos 12 más 7. Porque el coeficiente es 1. Sí, sí. Las potencias no importan. Era como 1. Que menos 13, este debe ser el valor máximo, este debe ser el valor mínimo. Tengo que revisar mi calculadora. Ok, bien. Ahora, para terminar, llegamos aquí a una función de tercer orden, cuya derivada es de segundo orden. Otra forma de obtener. Otra forma de ver esa función de segundo orden es, si la graficamos, bueno, de hecho ahí lo tenemos, una función de segundo orden la podemos representar de manera general. Además que estos plumones ya están muy trazados, manchan bastante. Ok. Hay una función de primer orden. La función de primer orden sería y es igual, este plumón ya es igual que ya bailó. Vamos a ver. Mi tasa se reduce al 50%. Mi tasa de precisión en los giros de 3. Okay. Vayamos con el plumón anaranjado entonces. Espero que sobreviva esto todavía. Bueno, entonces y es igual a, digamos, a x más b. ¿Bien? ¿Esa función de qué orden es? De primer orden, de orden 1. ¿Qué forma tiene? Es una línea recta, ¿sí? Como la función de línea recta, eso me significa que quizá sea algo así. Tiene un cero. Hay un valor de x donde lleva de cero. ¿Sí? Bueno, ahí lo puse negativo y no le puse
no será negativo, tendría que ser positivo de acuerdo a la cómo dibujé la función. Sería tal vez algo así. Ese valor donde de y, el valor de x cuando y es igual a 0, se llama raíz. El valor de x cuando y vale 0 se llama raíz. ¿Bien? ¿Cómo la obtengo para la ecuación de primer orden? Esta es una función de orden 1 o primer orden. ¿Cómo obtengo la raíz? Cuando y vale 0, sería el valor de ax más b cuando y vale 0. ¿Cómo lo obtengo? No, despejando b. Me interesa el valor, bueno, más bien despejando x. Despejando x, no, despejando x. Despejando x, necesito despejar x. Sí, sí. X, ¿cuánto vale? Menos b. Menos b entre a. Entre a. Ahí está. El valor de la raíz para una función de primer orden es la ordenada al origen entre la pendiente. Esta es la pendiente, ¿sí? Sí. Esta es la pendiente A, y B es la ordenada al origen. Este es B. El valor de Y cuando X vale 0, ¿sí? Este es el valor de Y cuando X vale 0. Esto es B. La ordenada, el valor de la ordenada en el 0 de x. La raíz es el valor de la abscisa en el 0 de y. Recordemos, x son las abscisas, y son las ordenadas. Para una función de segundo orden, la forma general sería y es igual a ax cuadrada más bx más c. Esta es una ecuación de orden 2. ¿Qué forma tiene? Parábola. Es una parábola. De hecho, en sentido estricto, si es así, la parábola sería así. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Es cóncava arriba, porque es positiva. Y y X, ¿cuántas raíces tiene? Dos. Dos valores de X donde Y vale 0. Tiene dos raíces. Una función de primer orden tiene una raíz. Una función de segundo orden tiene dos raíces. ¿Cómo las podemos obtener? Dado que es una función cuadrática, podemos factorizarla. De hecho, estas dos, ¿qué son? Las raíces. Son las dos raíces. ¿Bien? Y podemos hacerlo por el método del binomio al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa ecuación? La han visto en la secundaria y en la preparatoria hasta el cansancio. Deberían haberla memorizado, pero luego la memoria falla. Ah, la regla general, ¿no? Menos b. Para una raíz cuadrada hay dos valores posibles, un positivo y uno negativo.
cualquier número negativo al cuadrado da un positivo, cualquier número positivo al cuadrado da un positivo. Por eso es que tengo un valor negativo y un valor positivo. De la raíz de b al cuadrado, les digo que se les olvida. Hay que, esto tiene que ser como las tablas de multiplicar, al menos acordarse de la canción, pero de la melodía. Lo ideal es de la canción. B cuadrada menos 4 por A por C entre 2, sí, cierto, no 4, 2. Y B también se olvida. Pues traigo aquí mi acordeón. Por 2 veces el coeficiente de X cuadrada. O A. Esto se llama también el binomio de Newton. Porque lo que seguiría sería, y esto nos va a dar entonces el valor de la raíz de x por la raíz de la función x0. Okay. ¿Qué sucede si la función que tenemos es ax cúbica más bx cuadrada más cx más d? ¡Oh, tragedia! Porque ahora lo que tengo son el cubo de un imán. Y ya no es tan fácil. Bien. Voy a terminar con un sistema de ecuaciones bastante más extenso, lo que lo complica. Imagínense que lo que tengo es ahora una función, esta sería una función de orden 3. Y si fuera de orden 4 o 5, y a veces sucede. Lo que sí es que esta, la gráfica de esta función tiene uno, dos y tres raíces. ¿Cómo obtengo esas tres raíces? Alguien diría, pues cultivándolas. No, no son patatas. Ese tipo de raíces serían tubérculos. ¿Cómo obtengo esos tubérculos? Bueno, una forma de hacerlo para una función es, tengo tres raíces, x, y. Yo lo que puedo hacer es tratar de encontrar un valor en x que se aproxime a la raíz, es decir, donde x es igual a 0, que sea la raíz. Puedo conocer este valor de x. ¿Bien? Podría obtenerlo si tengo la pendiente. Y entonces, fíjense, voy a obtener un cero cercano a la raíz. Este es un valor de x aproximado a la raíz. Y entonces puedo usar lo que Newton desarrolló como el método de aproximaciones lineales de las pendientes de la función cúbica o la función de orden superior. Las funciones de orden superior son aquellas funciones cuya potencia es mayor que 1, de hecho, ¿bien? Más allá de la lineal. Terminemos entonces viendo de manera expedita y rápida. No me voy a meter mucho en la deducción de las de la aproximación, sino más bien cuál es la forma de esto. ¿Bien? La idea es encontrar, aprovechando la derivada de la función,
un valor de X cercano a el, a la raíz que nos interesa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este valor de X, este de aquí, el aproximado, lo puedo obtener, ese valor X, este sería el X raíz, XM, la raíz. X lo puedo obtener conociendo la pendiente de esta recta. ¿Cómo conozco la pendiente? Pues la pendiente sería para un este punto de aquí, este, el aproximado, déjenme escribirlo aquí de otra manera. Este punto de aquí está definido por el valor en X. Este de aquí. Este punto de aquí. Este es X, este lo voy a llamar X0. Este. Y este es X0, coma. F de X, ¿cuál es? Este es F de X para este X0. Este punto, un valor en X, X0, y un valor correspondiente F de X o Y. ¿Bien? Bueno, en la pendiente para este punto, para el punto x0, f de x, la pendiente, ¿cómo se definiría? Pues la pendiente es la derivada en x0, la derivada aquí, la derivada en x0, la pendiente. Salud, la pendiente se define. La pendiente formalmente se definiría como y menos f de x0 entre x menos x0, donde esta x y esta y son este punto que me interesa, este, el punto de la aproximación. ¿Bien? La d, sustituyo la pendiente m por la definición de la derivada. X subíndice 0 de X será igual entonces a Y menos F de X0 entre X menos X0, y lo que sigue es simplemente álgebra. Esto es igual a 0. Bien. Y entonces tengo que f' de x por x menos x0 será igual a y menos f de x0, ¿correcto? X menos x0 lo pasé para acá, pero x, x' de x0 por x menos x0 igual a y menos f de x0. Y esto es igual a 0, estoy diciendo. El valor aproximado de x, cuando y, si y es igual a 0, entonces me da que x será igual
a x0 menos, sería arreglando todo esto aquí, f de x0 entre f' de x0. ¿Y eso qué es? La función en x0 y la derivada, la pendiente para x en este punto. Eso me daría este valor de acá, que correspondería formalmente en realidad a otro valor de y. ¿Sí? Lo que puedo hacer es obtener luego la derivada de este punto, que ya está más cerca del c, de la raíz de la función. Tomé este valor que está cerca, entre comillas. Esta es la raíz. Este valor de aquí está cerca de la raíz, más que un valor por acá o que un valor por acá. Este valor de x corresponde a un valor de y en la función con una pendiente que me da este punto de x, este valor de x, que se encuentra ahora más cerca de la raíz real. Pero este valor de x corresponde a este valor de y, a este nuevo valor en y. Lo que puedo ahora es obtener la raíz, bueno, no la raíz, la derivada de este punto extrapolada al eje de x, el cual va a estar más cerca de la raíz. Este valor a su vez va a corresponder a otro valor en x que va a estar todavía más cerca de la raíz verdadera. Entonces, si yo obtengo la pendiente en este nuevo punto, voy a obtener un valor de x más cercano a la raíz. Lo que podrías yo hacer entonces es, esto es a lo que llamo la primera aproximación, con este valor de x, que es este que está acá. Yo podría, aquí estaría yo teniendo es otro valor de x, a este valor de x le puedo llamar x1. La primera aproximación, el resultado de la primera aproximación. La primera aproximación la hice dándole, tomando un valor de x en la función. Obtuve esta nueva x, a la que voy a llamar x1, y entonces a esa x1 me va a permitir obtener una segunda aproximación. Esta sería la primera aproximación. Esta es la segunda aproximación. La segunda aproximación la obtengo usando este valor, este primer valor aproximado, aquí, calculando f de, el valor de y, cuando x vale este valor, entre la derivada de x en ese punto. ¿Bien? Para que veamos que esto que sonó así como que a trabalenguas, matemático, y ya no entendí nada, vamos a hacer un ejemplo rápidamente en los 5 de los 10 minutos que nos quedan de clase el día de hoy. ¿Bien? En 5 minutos. ¿Cómo lo hacemos? Tomemos la función de tercer orden, y igual a x cúbica más 4x cuadrada menos 11x menos 32. Ahí es la función. ¿Cuál es y prima de x? Y prima de la deriva de la función. ¿Cuál es f prima de x? ¿Cuál es la derivada de la función? 3x cuadrada. La primera derivada, no necesitamos más. 3x cuadrada. 3x cuadrada. 11. Más 8x menos 11. Ok. Asumamos que un valor aproximado para esta función cúbica, valdría la pena graficarla, eso lo hacen después, eso sí hagan en casa. La primera aproximación la hacemos con x igual a 3.
Usemos la definición de la primera aproximación. ¿Cuánto vale la primera aproximación de x para esa función cúbica? ¿Cuánto vale x aproximado a la raíz, a esa raíz, ese valor de raíz de esa función? Pues, lo que tengo que hacer es... x0 sería 3. x0 es 3. Sería 3 menos f de 3. F, cuando x vale 3, ¿para qué te pongo la x? Tengo que poner el 3. Entre la derivada cuando x vale 3. 3, no x. Cuando x vale 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sustituir la x por el número 3 en la función original, en f de x, y en la derivada de la función. Sustituyamos en la función x igual a 3. ¿Cuánto es? Sería entonces x1, la primera aproximación sería 3 menos, ¿cuánto queda arriba? 27. O sea, 3 al cubo más 3 al cuadrado por 4 más 11 por 3 menos 32. ¿Cuánto da? Nos quedan 2 minutos y medio. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cuál es la calculadora más rápida de Iztapalapa? Ay, menos 2. ¿Cuánto? Menos 2. El de arriba. ¿Sí? Menos 2. ¿Cuánto vale la derivada de la función cuando x igual a 3? 3 al cuadrado por 3 más 3 por 8 menos 11. Así de fácil. Cuadrado por 3 más 3 por 8 menos 11, y ese es el denominador del segundo término de este binomio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 35. No da menos, no da 40, porque a ver, primero es 3 por 3 al cuadrado, es 3 por 3 por 3, 27 más 24, más 24 8. Menos 11. Más 11, menos 11. Menos 11. Es 40. ¿Sí? Sí. ¿Verificamos? Lo que ven que eso es ciencia, verificación. No palabra de Dios, no es dogma. ¿Sí? ¿Salió? Entonces, ¿cuánto fue? ¿40? Entonces sería 3 menos, menos 2 entre 40. Menos 2 entre 40. ¿Cuánto es? Menos un vigésimo. Entonces sería un veintiavo. Un vigésimo. Veinteavo es ordinario. Ah, un vigésimo. Ordinal, sí, ordinario, ordinal. El ordinario fui yo. Es ordinal. ¿Sí? A ver, perdón. Un vigésimo. 0.05. Ah, entonces, x es igual a 3 menos. 0.05 sería 2.0. No, de hecho, más. 3 más. Menos más, por menos da más. Ah, más, sí, cierto. ¿Cuánto es aquí entonces este cociente? 0.05, eso es un vigésimo. Entonces, 3.05. X1, la primera aproximación, es igual a 3.05. Esta sería la aproximación, la primera aproximación a, bueno, llamémosle, a la primera raíz de f de x, esa la llave. Muy bien. Bueno, lo que pueden hacer es usar ahora este valor 3.05 en la función para obtener una segunda aproximación.
y una tercera hasta que les dé un valor constante. En ese momento ya saben que encontraron esa raíz. Nos faltaría encontrar otras dos raíces. Esas háganlas en casa. Por hoy terminamos.